Bien, continuamos acá en De Mañana. Como habíamos enunciado, tenemos ya acá en el panel al señor Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganadores, de Ganaderos. Ganadores porque producen, ¿verdad? Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte. Qué bueno tenerle por acá a propósito de estos temas que se están dando. La consecuencia del COVID en el sector ganadero, Diego, el aumento en los precios y la respuesta del gobierno. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores, principalmente a nuestros hermanos ganaderos que están desde las 3 de la mañana ordeñando las vacas, con mucho amor, con mucho cariño. Un saludo a todos en general. Y darle las gracias a ustedes, me siento muy, muy distinguido en estar aquí con ustedes. Diego, placer tenerle aquí con nosotros. Sí. Diego, vemos que los precios de los productos de la canasta familiar están subiendo. ¿Han subido los precios de la carne en la República Dominicana? Sí, lógicamente. Lógicamente, es como un engranaje. De que cuando arranca una crisis de cualquier índole que sea para producir, es lógico que suban y que tengan un incremento en todos los estamentos. Por ejemplo, llámese granja, matadero, finca, supermercado. Y eso es escalonada. Ahora bien, en el tema de la carne y la producción de huevos y cerdo y leche. Tenemos que saber que China ha jugado un papel extraordinario con la especulación del mundo. En cualquier esquema que tú lo visualices. Explique eso, Diego. Mira, China ahora compró todos los granos que se produjo. Llámese soya. Hay dos. La soya viene en dos. Viene como en polvo y viene como en grano. China compró toda la producción que pudo almacenar de maíz y soya, me parece. Seguro. Y eso ha hecho un incremento. Hasta de $4 y $5. En el mejor de los casos. Cuando hay un incremento de $4 o $5 por quintal, ustedes lo llevan al 60. $5 al 60 son $300. Que hay que... Que lo que tú comprabas por $17, ahora tienes que comprarlo por $21, en el mejor de los casos. El maíz está costando ahora $11.60 también. 11.60. Eso quiere decir que los incrementos en los granos tienen que aumentar. O sea, cuando te hablo de granos en los alimentos balanceados. ¿Qué hace y qué conlleva esto? Bueno, que el ciudadano que ha tenido todo el tiempo una vaquita en el patio, dos sedes en el patio, tiene que sacrificar a las madres. ¿Qué pasa cuando tú sacrificas a las madres? Van a haber menos productores. Diego, escúchame, vamos a llevar eso a un lenguaje más llano. Cuando usted habla de alimento balanceado, ¿se está refiriendo a la frecha? ¿Cómo se llama eso que ustedes le llaman? No, el alimento balanceado es que se prepare en una fábrica ya con todos los componentes. Para los animales. Exacto. Llámese núcleos, que son las vitaminas, los aminoácidos. Llámese lo que se le añade para la fibra, para el estreñimiento y todo eso, que se llama afrechillo. Exacto. Llámese afrecho, que es palatable, que eso no aporta tanto porque no tiene mucho componente nutritivo. Llámese soya, llámese maíz y todo eso. Eso es alimento balanceado. Eso ha tenido un incremento impactante en los productores. Y eso genera como consecuencia de que inmediatamente en el campo comienzan a salir productores. El que tenía tres cerdas prefiere matarla ahora en estos momentos. Pero aquí ahora mismo hay una dificultad con la carne de res. No hay animales para matar. Estamos escasos de animales. Y lo único que nosotros esperamos es que sabiendo nosotros que producimos el 85% de lo que nos comemos, nosotros, sí, la República Dominicana. Yo digo comemos, no voy a decir consumimos, para que sea un lenguaje más claro. Se lo demostramos a este país y al mundo,
que los productores nacionales, la producción nacional, hay que ponerle atención. En medio de una pandemia, nosotros no sufrimos de hambre. Pudimos sufrir de otra cosa. Pero de hambre, en plena pandemia, aquí no... No hubo escasez. No hubo escasez. Pudo haber un incremento en cualquier precio. Por las especulaciones, que nadie podía salir, que hay un retén allí. Bueno, medidas que había que tomar para tratar de resolver el problema de la pandemia. Pero aquí no se pasó hambre. Diego, ¿cuánto es el precio del cerdo en estos momentos? Mira, el precio del cerdo tiene dos precios. Que ahí es que, o escuchaba el primo ahorita decir, pero consumidor, si eso existe o no existe. Mira, en la forma especulativa, es que nunca ha tenido un comprador fijo o un suplidor fijo. Un matadero grande anda desesperado por comprar cerdo. Ese es el mejor postor. Ahora, él lo ideó. Él lo ideó, yo venderle a ese. Aunque yo sepa que voy a ganar, en honor a la verdad, yo no le vendo. Yo cumplo con mis cuotas y trato de que las cosas lleven lo menos especulativo que pueda. El cerdo ahora mismo se está pagando. La Federación Nacional de Productores de Cerdo está pagando 85 pesos el kilo de cerdo. Vamos a hablar por libra, aquí se conoce más por libra. ¿Cómo sale entonces al consumidor final? Bueno, al consumidor final, ya el cerdo tiene diferentes precios. Carne de guisar, tú buscas pierna, tú buscas costilla, eso tiene diferentes precios. Pero eso anda entre de 100 pesos a 78 pesos. Esos cortes que yo le dije, en carnicería, nobles. Si es en supermercado, eso está por las nubes. ¿Comprende? Porque también, ya cuando tú vas al supermercado, ya tú compras una carne más lista, tú sabes lo que es. Una carne ya más preparada. Acuérdate que ya es un estacionamiento diferente. Sí, sí. Tú tienes que pagar todos los costos, aire acondicionado, tú tienes un buen parqueo que tú te parqueas y tienes tu carro seguro. Pero en los supermercados es que se nota más, porque ustedes van al supermercado. Yo escuchaba a la joven ahorita diciendo de los precios en los supermercados. Lo que te digo, carne al canal, carne al por mayor, ya eso anda de 78 a 100 pesos. Pero en los supermercados no es el mismo precio. Con relación a la carne de res, usted acaba de decir que hay una escasez. Sí, sí. En la región y la República Dominicana, podríamos decir. Sí. ¿Cómo anda el precio ya para el consumidor final de la libra de carne de res? Es lo que te explico. Eso tiene... Sí, diferentes cortes. ¿Tú entiendes? Perdón, Diego, el que más consume el pueblo. Bueno, normalmente el bistec, que es lo que la gente más consume, entiendo, ¿verdad? El bistec, usted va a un supermercado y está entre 160 o 170 pesos. La libra, viste. Dios. Diego, recordar que estamos hablando con Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia. El gobierno de Luis Abinader, ¿qué entienden ustedes? ¿Se van a reunir? O sea, ¿qué medidas tomar? ¿Qué realizar como grupo, como gremio, para frenar un poco el alza y equilibrar, que no siga así? Bueno, mire. La semana pasada yo estuve en una reunión con el director nacional de ganaderías, que es quien otorga los permisos de las importaciones. Ustedes saben que nosotros en leche y en muchos productos que consumimos, que lo producimos aquí también, como no somos autosuficientes, tenemos que traer lo que se llama una rectificación. Por ejemplo, si nosotros consumimos en un mes, por decir, 100 litros de leche, y solo producimos 70, nosotros tenemos que importar 30. Ahora, lo que nosotros queremos, y yo le pedí al director de ganadería, que sabemos que el gobierno, el Estado Dominicano, en esta escasez, y que nosotros estamos ahora mismo, tendrá que jugar un papel estelar. Tendrá que hacer las importaciones para poder contrarrestar los precios. ¿Comprende? Sí. El Estado tendrá que jugar un papel estelar. Ellos tienen que rectificar lo que nos falta a nosotros ahora. Lo único que nosotros pedimos es que sea justa. Que si hay que traer 2.000 toneladas, 1.000 toneladas, por ejemplo, de leche, que no autoricen un permiso de 10.000 ni 20.000. Que sea razonable para que las cosas se mantengan como tienen que ser. Y hay una cosa que yo pienso y entiendo, y usted lo recalcaba ahorita, primo. Yo creo que pro consumidor tienen que activar de nuevo y jugar su papel. Porque aquí el problema más grande que tenemos es la desmedida y los negocios desleales sobre la especulación en contra del consumidor.
Nosotros nunca, nunca nosotros pensamos en llenarnos los bolsillos nosotros. Nosotros siempre vivimos abogando para que haya un equilibrio entre el consumidor y el productor. Porque ese es el juego. Esa es la verdadera realidad de que produce. Tener un buen negocio con quien sume. Porque si tú no consumes, ¿qué voy a hacer con mis cosas que yo produzco? Entonces, la especulación es algo que hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. Y yo soy un productor de leche, de cerdo y de carne de res. Y yo al sector comercio, yo como presidente de la Asociación de Ganaderos y presidente de la cooperativa Copenor, yo le hago un llamado de reflexión, que apostemos nosotros a los precios justos, que no apostemos nosotros los comerciantes y lo que producimos, a que haya una especulación, solamente tal vez momentánea, pero que acabemos con los bolsillos de los pobres. Esa no debe ser la línea. Señor Hidalgo, tenemos entendido que el precio del pollo también subió y también subió el precio de los huevos. ¿Esto a qué se debe? ¿Se debe a la misma situación de la especulación por parte de China? Bueno, realmente sí. Mira, cuando te suben los granos y el alimento balanceado, que es donde se producen los pollos, el eje esencial de producir pollo son los alimentos balanceados. ¿Qué ventaja y desventaja tiene un productor de pollo? Que puede cerrar la granja y abrirla cuando hay tienda. Ahora mismo yo no puedo suplirme de alimentos por el costo que tiene, tal vez un incremento de ciento y pico de pesos por quintal. Bueno, pues yo lo que hago es que vendo mi partida de pollo y cierro. Cuando tú cierras, ya hay un número bajo en la producción. Pero eso genera entonces escasez. Exactamente. Y por tanto va a subir el precio. Exactamente. Entonces, de modo y manera que el Estado Dominicano tendrá que jugar un papel estelar en esta situación. Yo pienso. Que el presidente Abinader tiene tal vez los mejores deseos de tratar de resolver este problema en la República Dominicana. Porque primero, esto es un pueblo noble. Este es un pueblo que da oportunidades a que los otros, lo que nosotros creemos que pueden hacer las cosas, también nosotros le damos oportunidades. Como es el caso ahora de un nuevo gobierno. Nosotros no participamos en política. Nosotros realmente, en mi persona, no me gusta eso. Ahora sí, yo pienso que debemos darle la oportunidad al señor presidente y al equipo económico que él tiene de que verdaderamente se sienta en su casa lo que está pasando la población dominicana. Ellos han estado haciendo buenos esfuerzos con nosotros, con el sector, reuniones permanentes. Nunca en lo que yo tengo produciendo cerdo y la res, yo no hubiese visto dos o tres reuniones con un director de ganadería en menos de un mes. Aquí no ha visitado nosotros el director de ganadería en menos de un mes, tratando de ver, de indagar cómo nosotros podemos paliar la situación. Y eso es saludable. Claro. Eso es saludable de este gobierno, del que venga, del que pasó, no importa. El asunto es ponerle atención a lo que nosotros producimos, que si se encarece, solo pagan los que menos tienen. Y esa es la preocupación de nosotros. Pero yo pienso que sobre la base de la fe, sobre la creencia que Todopoderoso nos ayudará a nosotros a salir primero de esta pandemia, para nosotros tratar de reorganizar la vida viviendo con esto. Porque esto será eterno. La pandemia, podemos decir, que dicen los científicos, que será un diario vivir. Lo que nosotros tenemos que empeñarnos a vivir con eso para seguir produciendo los alimentos que este pueblo y este país necesitan. Señor Hidalgo, usted plantea, porque es importante resaltar este dato, que se han estado reuniendo con ustedes desde el gobierno, sí, constantemente. Es decir, que se están dando los pasos para frenar o equilibrar y que no continúe el alza de los precios. Sí, señor. Eso es importantísimo. Esperemos que de alguna forma pues no continúe el aumento. Ustedes, como Asociación de Ganaderos, ¿qué entiende que se debería de hacer? Ustedes, conocedores del tema, ¿cuál es su visión para apalear un poco el alza y el aumento? Bueno, realmente lo que yo le explicaba a usted, la rectificación debe ser justa. Pro consumidor no debe permitir que por una situación coyuntural muchos suplidores de carne, de huevo, comerciantes regulares, supermercados, especulen contra el pueblo.
No, esto hay que regularizarlo. Porque cuando viene a ver, y casi seguro, la especulación hace más daño que la necesidad o la deficiencia que tenemos nosotros en producir. Perdón ahí. La especulación es uno de los elementos por el alza, pero otros, usted habló de la materia prima, China y todo lo demás. ¿Qué debería hacer el gobierno para, en conjunto con ustedes, se realice para disminuir el precio, aparte de la especulación y proconsumidor? Bueno, nosotros somos entidades organizadas. Yo pienso que el Estado Dominicano puede revisar esos granos que entran al país y tratar de ver, buscar la manera cómo subsidiar a cada una de esas empresas, llámese cooperativa, que son solamente de socios y agrupados de productores la mayoría. Y eso, y esas instituciones, por ejemplo, la Asociación de Ganaderos Sin Fines de Lucro, podemos revisar esas medicinas para quitarle un poco de aranceles y así que se transfiera esa disminución que se transfiera al precio final, que son los productores. En el caso de los granos, se puede revisar. Muy buena la pregunta suya. En ese caso, el Estado Dominicano puede revisar todas esas importaciones que nosotros ya hacemos de granos a este país y tratar de ver cómo ellos nos ayudan en cualquier subsidio que se pueda hacer, que se le pueda aplicar a estos granos. Perfectamente, a propósito de lo que usted plantea, Diego, puede ser momentáneo, puede ser durante un periodo de tiempo, qué sé yo, de 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que se pueda regularizar la situación de la especulación que se está dando con China. Ciertamente, primo, como usted dice, puede ser momentáneo porque hay países que solo producen granos. Todos esos países de Centroamérica, Uruguay, todos esos países, lo que producen es grano, y esto es momentáneo. Y esto es una razón, una circunstancia. Esto ha sido una realidad de la circunstancia de la pandemia. Así es. Yo pienso que todo esto tendrá que buscar de nuevo su cauce. Y lo importante es que pensemos en los pobres de este país, en los que menos pueden. Eso es lo interesante que nosotros pensamos. Yo pienso que el gobierno debe ponerse en esta vez del lado de los pobres. Señor Hidalgo, a propósito de que vienen las fiestas navideñas, el consumo aumenta, los precios aumentan, ahí la especulación también tiene un papel importante. Por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo, que el puerco asado, lo que es uno de los productos, lo que más se consume. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? ¿Y en cuánto está la libra al momento para ir sabiendo cuando vayamos a comprarle el 24 por ahí por la fecha? No, realmente, vuelvo y le repito, el gobierno tiene que jugar un papel estelar. El gobierno va a tener que importar rectificaciones, pero lo que nosotros esperamos que sea justa para evitar la especulación masiva, porque muchas veces una especulación masiva que se arma en un mes. Yo le puedo decir a ustedes que los terceros y los cuartos son los que llevan la especulación al pueblo. ¿Cómo así los terceros y los cuartos? Ah, bueno, los intermediarios. Los intermediarios son los que llevan la especulación masiva al pueblo dominicano, que es un negocio de libre empresa. Exacto. Pero si ProConsumidor juega su papel, esto se puede evitar en un 40, un 50%, que no suceda de esa manera. Es importantísimo eso que el señor Diego Hidalgo menciona, porque lo que entiendo es que ustedes se manejan con un nivel de criterio, de formalidad, de normas. Entonces, cuando sale de la mano de ustedes en ese proceso de intermediarios, es que se da. Señor Hidalgo, ¿qué más podría usted decirnos ya para finalizar? ¿Un mensaje al sector de ganaderos, a la ciudadanía, al gobierno? Bueno, realmente decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, a nuestra provincia y al país, que vamos a seguir trabajando. Los productores de este país están dispuestos a dar toda su experiencia, todo su sacrificio que hemos hecho en medio de esta pandemia, para que en este país no se pase hambre, en este país se acaben las especulaciones, porque nosotros somos un país noble, de gran progreso y de gran desarrollo. Nosotros queremos, de una u otra manera, que los jóvenes de este país se empoderen y que sigan estudiando, que no paren de estudiar. Decirle también que nosotros desde la Asociación de Ganaderos y la Cooperativa estamos haciendo un esfuerzo, conjuntamente con la Universidad Autónoma Recinto San Francisco, con el señor Medina, para tratar de ingresar aquí la carrera veterinaria.
que bastante falta nos hace, sí, y eso nos va a ayudar a nosotros. Muy bien. En un momento dado les voy a notificar a ustedes para cuando ustedes entiendan y gusten que noticia, podemos hablar de chacho, este tema. Excelente. Vieron, necesitamos primicia, veterinarios aquí, como que hay pocos. Sí, sí. Y el impulso a nivel profesional de los agricultores. Sí, creo que necesitamos impactar ahí como país. Si usted me permite, yo le digo algo ahora. Mire, muchos jóvenes de los que estudian aquí en San Francisco de Macorís, en la zona, en las 5 provincias, han tenido que estudiar mercadeo. Sí. Cosas simples, aunque no dejan de ser profesionales. Uh-huh. Pero usted sabe por qué. Es porque no han tenido la oportunidad de estudiar veterinaria, de estudiar agronomía. Porque para un joven estudiar veterinaria, tienen que irse a Santiago, y usted sabe lo que eso significa económicamente. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo conjuntamente con todos ustedes. Nosotros tenemos que lograr que aquí se imparta la carrera veterinaria. Porque este debe ser el epicentro. Sí. Esta zona del país debe ser el epicentro de la producción nacional, donde las universidades sean que decidan aquí cómo todo lo que tiene que ver con la agroalimentaria sea de aquí, de esta zona, que se decida. Totalmente. Por lo tanto, lo tendré muy presente a ustedes. La falta de dirección de parte del Estado, porque sí, se supone que nosotros estamos en una zona agrícola, y así como usted acaba de decir, San Francisco, la provincia de Duarte, es el epicentro de todo eso, y de aquí debería salir todo, y no tenemos la carrera de veterinario. Nosotros estamos apostando a que comenzara la carrera veterinaria. Ya estamos dando los pasos conjuntamente con el señor Miguel Medina, pero también nosotros apostamos a que aquí se levante un gran laboratorio nacional, una extensión del Laboratorio Nacional de Agricultura, porque aquí tenemos que investigar para cualquier cosa aquí que sucede en San Francisco. Tenemos que coger una guaguita e irnos a la capital, porque no tenemos un laboratorio de investigación agronómica. Y en el caso de agricultura, creo que ahí en Jarabacoa hay un proyecto interesante que es para formar peritos forestales, que es muy interesante ese proyecto, pero que debería estar también aquí centrado en la provincia de Duarte y de aquí ser el epicentro. Y por ejemplo, señor Hidalgo, tenemos el caso de la agronomía, de agricultores, ¿verdad? Sí. A nivel profesional, pero no hay un incentivo desde el Estado para que los muchachos, tanto los del campo como la ciudad, puedan desarrollar estas carreras. Ciertamente, yo recuerdo que una vez, en una reunión con el presidente Fernández, yo le decía al presidente que aquí tenían que haber dos guardias, que eran los médicos veterinarios, los agrónomos y el Ejército Nacional, porque los dos primeros, los veterinarios y los agrónomos, son la garantía de este país de que aquí se produzca alimento. Y esas son las personas y los profesionales que el Estado Dominicano tiene que tomar en cuenta siempre con su remuneración, buenos salarios, para que la gente se incentive. Porque mire, usted puede hacer de todo menos dejar de comer. Así es. Y este es un país que nosotros producimos el 85% de lo que nos comemos. Ahora, nosotros queremos saber dos cosas. Nosotros queremos un país de servicio, o un país que pueda producir lo que se consume y que pueda ser autosuficiente. Cuando me refiero a un país de servicio, Panamá. Panamá es un país donde usted va y hace un negocio por 3 días y cada quien coge para su país. Por eso está condenado a que los pobres de Panamá tengan demasiadas dificultades, porque muchos son artesanales, muchos no tienen la suerte de ser un ente de negocio en ese país, porque también no tienen la capacidad académica. Pero yo pienso que este país vamos a echar para adelante con profesionales como ustedes, que tienen programas solamente para orientar y no desorientar a la población. Yo también eso lo felicito. Muchísimas gracias, señor Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de la provincia de Duarte. Muchísimas gracias por las informaciones. Nosotros vamos a una breve pausa. Quédese, porque esto es De Mañana. Tenemos muchísimo más.